primeira vez que se fai este evento aquí en Taboadela. Esperemos que sea o primeiro de moitos e bueno, a ver como nos sale. Esperemos que ven, que todo o mundo este contento. E se continuamos con este evento, pois intentaremos melloralo, lógicamente, cada ano mellor. Temos bicicletas, un club ciclista, faise tamén unha prova de montaña de bicicleta, tamén se fai a subida a Taboadela, que está na Federación Galega de Automobilismo, federado toda a escudería de Taboadela, e faise a subida no mes de agosto, ahora mesmo. Bueno, despois hai múltiples actividades que non teñen nada que ver co mundo do motor, fútbol tamén, baloncesto, pero bueno, aquí o tema de rodas gústanos e desde o Concello gústanos apoiar todas estas iniciativas. Que estaba bastante difícil o terreno e fuñe collendo un pouco como ir e bastante ben, a verdad, pasei non moi ben. Moi ben, ver de ganar o campeonato de España tamén de enduro, que moito traballo. A ver, depende, veces sitios un pouco complicados, caín, levanteime, e pues nada, o sea, lo ainda corren un pouco e nada. Un poquito complicado la crono del monte, pero luego además muy divertido y bueno, lo que sí que resbalaba bastante, sobre todo las frenadas, pero sí, muy divertido todo. Segunda posición en Taboadela, ¿se te escapó la victoria en el día de hoy? Sí, pero estuvo divertido, que hoy es a lo que venía a venir, a pasarlo bien. Complicado, o terreo esperemos que este que agarre moi ben, a divertirse. Hoy vamos con esta Enduro 360 H7 del año 85 y bueno, estamos trabajando en la mecánica para que realmente vaya bien del todo y podamos hacer un campeonato que lo podamos divertir. ¿Complicada la restauración de estas máquinas que ya tienen 30 o 40 años? Sí, muy complicado, pero bueno, ahí le ponemos cariño y las llevamos poco a poco. A verdad que está a cousa fresquiña, vamos a ver como se nos dá, o terreno está espectacular, a crono ten moi boa pinta, a ver que tal se nos dá. Estuve entrenando ben, máquina traio a mesma que teño este ano, que todo vaya ben e que non haxa ningún altercado. O tempo acompaña porque non temos auga e o circuito ten moi boa pinta, verdad? A ver si salimos a tope e, bueno, a disfrutar. Maravillosa, unha moto xa para puretas como a min, xa ao pasar dos 30, máis lixeiriña e mira como se ríen os de atrás. Así vamos estupendamente, a verdad que
adaptándonos. Te queda cerca de casa, entonces, bueno, hay que ir dar o espectáculo que se poda, un poco apoyar aquí a Liga. Vimos a pasarlo bien. Muy bonita, muy revirada, pero a ver qué tal todo.